Hola amigas y amigos, ahora vamos a aprender a hacer este hermoso búho que mucho me han pedido. Espero que ya hayan practicado porque sí es un poquito más complejo que las otras cosas que les he hecho, ¿ok? Por eso quise primero darles ahora sí que una introducción, que se familiarizaran con lo que es el alambre, las chaquiras, todo esto, antes de empezarles a dar cosas más complejas. Pero como me lo han pedido mucho, ok, aquí está, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a necesitar para este hermoso búho? Bueno, vamos a necesitar chaquiras cafés, obviamente, blancas, negras y amarillas, ¿ok? Eso es todo lo que necesitamos. Obviamente alambre del delgado y del grueso, ¿ok? Bueno, entonces vamos a comenzar a hacer este hermoso búhito. Vamos a cortar nuestro alambre grueso de aproximadamente 40 centímetros. Yo ya lo doblé. Las dos puntitas empatan las de atrás y la de arriba tiene así como un ovaladito, ¿ok? Y el alambre delgado lo corté de aproximadamente un metro y cacho. Sé que nos va a faltar alambre, pero prefiero anexarle a que sea tan largo que sea imposible de trabajar. Entonces, de esta parte ya lo tenemos en una bolita y las dos patitas de inicio empatan, ¿ok? Bueno, entonces a comenzar. Bueno, para empezar vamos a necesitar meterle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 chaquiritas cafés, por favor. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que sería el principio de la cabecita, más otras 4 que van a ser de las orejitas, ¿sí? 1, 2 y 1 y 2, ¿ok? Listo. Las pasamos hasta el final, 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 final. ¿Ok? Ahí está, hasta el final de mi hilo. Usualmente yo siempre les echo porras, ustedes saben. No hay mayor límite que el de nuestra mente, pero sí las quiero exhortar a que no comiencen con cosas muy complejas los trabajos de Shakira, porque si no van a decir, ay, está muy difícil, no se puede, etcétera, etcétera, y no quiero que se me desanimen, ¿ok? Bueno. El bracito de este lado, que es el de la derecha, el que me queda aquí, lo voy a agarrar de la punta, voy a dejar una Shakira de fuera, ya estamos justo en el medio en donde se hace la bolita, ¿ok? Y voy a tomar una chaquira y voy a salir por debajo, ¿ok? De esa chaquira. Ok, a ver. Espero que me estén siguiendo. Dejo una chaquira de fuera, ok. Y en esta chaquira voy a entrar de este, del lado que, del que viene mi brazo para salir hacia donde están las chaquiras, ¿ok? Y recorriendo mi chaquirita para que no se muevan de lugar. Porque acuérdense que siempre tenemos que estar en medio. Ok. Voy apretando poco a poquito. Despacio. Porque también estamos trabajando con mucho más alambre del que usualmente trabajamos. Ok. Y del lado izquierdo hacemos exactamente lo mismo. Ok. Recorro mis chaquiras a que queden a la orilla. Ok. A que quede esto bien apretadito. Recuerden que estamos trabajando en la frente, ¿ok? Estas son las puntitas de las orejitas. Igual entro por arriba, salgo, ¿ok? Y comienzo a apretar mi alambre. Apretando bien mis chaquiras para que queden todas juntitas, ¿ok? Bueno. Ahí está. Perfecto, ¿ok? Y desde aquí vamos a comenzar a ponerle alma, ¿ok? Esta es mi frente y estas son mis orejitas. Si ¿Sí se notan, verdad? Bueno. Vamos a tomar mi alambre grueso, ¿ok? Y lo voy a pasar por el medio, abriéndole las dos patitas, ¿ok? Miren, ahí ya lo pasé por el medio. Ok. Sé que metimos 7, entonces de un lado van a quedar 3 chaquiras y del otro lado 4, no pasa nada. Ok.
El bracito que queda hacia arriba lo pongo hacia abajo y el de abajo lo cruzo hacia arriba. ¿Ok? A modo de que se asegure y lo volteo para, digamos que hacia los cuernitos de la frente de mi búho para que no me estorbe, ¿ok? Y los junto y los aprieto. ¿Ok? Ahora le vamos a meter, por favor. Una café, dos blancas, una, dos blancas, dos cafés, una, dos cafés, otras dos blancas, por favor, y al final otra café, una, dos, y una café, ok. Listo, ya saben, la llevamos hasta el final de mi trabajo. Ok. Aquí está. La volteo hacia donde está todo mi trabajo, todas mis chaquiras. Con el bracito vacío paso por dentro de las chaquiras que acabo de ensartar, por favor. Y ya saben, aprieto. Ok, jalo el alambre a modo de que esto se apriete bien. Ok. Listo. Ahora vamos a hacer hacia atrás igual estas 8, pero puras cafés, ¿ok? Ahorita van a ver cómo. Ok. Una, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Esto mismo lo pueden ustedes hacer con chaquirones. Que estén así bonitos como las chaquiras y les quedaría hermoso, ¿eh? Espérenme que ya se me atoró con mi pinza. ¡Ah! Ay, ya, es que el alambre está muy largo. Ya, listo. Ok, y ahora lo pasamos por detrás de donde está lo blanco, ok. Acuérdense que lleva cuerpo. Entonces, miren, ahí ya queda así, ¿ok? El blanco por delante y el café por detrás. Siempre la parte de adelante es la que va a llevar lo blanco, los ojitos, el pico y todo eso. Y la parte lisa va a quedar todo café, ¿ok? Entonces, nada, les pido que tengan precaución de esto, ¿ok? Bueno, ya saben, con el bracito vacío, vamos a pasar por entre todas las chaquiras que acabamos de ensartar. Y apretamos. Colocándola por detrás. ¡Ay, santo Dios! Estoy haciendo aquí desastres. Ustedes no se fijen. Ok, bueno, ya ahí ya quedó. Lo aprieto. Y ahora, con el alma. Ahora sí, aprieto. En medio de esto, que sí, estamos hablando de que eran de 8. Entonces, en el medio de 4, el bracito que está abajo lo vamos a pasar para arriba. Y el bracito que está arriba lo vamos a pasar para abajo. ¿Ok? Tratando de que entre perfectamente mi alambre entre las chaquiras para que se asegure perfectamente. ¿Ok? Entonces, apretamos con cuidado, pero sí entrando entre las chaquiras. Ahí está. Perfecto. ¿Ok? Ahí está. Miren, así es como queda. Ya entró perfectamente entre las chaquiras. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos la primera parte, digamos, de mi ojito. ¿Ok? Ahora otra vez vamos a ensartar una café, tres blancas. Una café. Tres blancas, por favor. Una, dos, tres blancas. Otra café. Otras tres blancas, por favor. Una, dos, tres blancas. Ajá, y otra café. Esta la vamos a poner del lado en el que ya quedó mi otra parte también con blanco, ¿ok? Miren. ¿Sí? Ahí, para darle continuidad. Igual con el bracito vacío, por favor, vamos a pasar por dentro de estas chaquiras que acabamos de ensartar en el otro brazo, ¿ok?
Listo, jalamos, jalamos, jalamos y quedó. Ahora vamos a ensartar 9 chaquiras, pero puras cafés, ¿ok? Que va a ser la parte trasera. Una, dos, tres, perdónenme, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Listo, ya saben, la recorremos hasta el final. Lo ponemos por detrás de lo que acabamos de hacer. Y con el bracito vacío vamos a pasar por dentro de todas estas. Listo, 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 listo. Ahí está. Lo apretamos bien. Y lo colocamos, queda así como hacia arriba, ¿ok? Tú eres la que lo voltea con tus deditos hacia atrás, ¿ok? A modo de que vaya quedando así como sándwichito, una hoja abajo y la otra arriba. Y de igual manera, por favor, el alma la vamos a ir acomodando en cada línea. Entonces, vamos a pasar 2, 3, 4, 5, ¿ok? Por arriba, la hoja que está arriba la vamos a pasar abajo. Y la que está abajo la vamos a pasar arriba. Okay. Apretando lo suficiente para que el trabajo quede apretadito y bonito, pero no tanto que nosotros mismos estemos ahí fracturando nuestro trabajo, ¿no? Okay. Okay, bueno. Ahora vamos a poner 2 cafés, por favor. Una, 2 cafés. Una blanca. Ay, se me cayó. Una blanca. Una negra. Ay, esa estaba muy delgadita. Una negra. Otra blanca. Miren quién está atentísima a nuestro trabajo. Viola Ganeshi. Gorda. Gorda. Viola, mi amor. Hola. Ok, ya vimos quién está atentísima a nuestro trabajo. Ok, ahora vamos a poner una café, por favor. Y ya saben, una blanca, una negra. Espérenme. Traten de que no les salgan las más delgaditas porque este ya es la parte importante del ojito. Ya ven que no todas tienen el mismo grosor, ¿ok? Otra blanca y otras 2 cafés, por favor. Ok. Este va a ser un video largo. Yo creo que la pila ya se me está acabando, entonces se va a cortar. Bueno, no importa. Hasta donde lleguemos, ¿ok? Le damos la vuelta y que quede justo debajo de lo que ya vamos armando. Ok, ya saben, con el bracito vacío vamos a pasar por dentro de todas mis chaquiritas que ya metí. Perdón, es que me estaba trayendo todo mi equipo. Ok, ahí está, perfecto. Y ahora le vamos a poner 11 cafés. Ok. Una, ay, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 y 11. Ok, 11 cafés. Listo. Ok. Lo pasamos por detrás de lo blanco que acabamos de hacer del ojito. Y ya saben, como siempre, con el brazo vacío pasamos por el centro. Dispénsenme que no musicalizo los videos. Es que no he encontrado las carpetas de música libre que sí se puede ocupar aquí en YouTube, ¿ok? Porque si no, me cobran. Bueno, ahí está. Ya saben, con el alma, el lado que está hacia arriba va a ir hacia abajo y el brazo que está abajo lo vamos a pasar por arriba, ¿ok?
Ya sé que no en todos los casos queda exactamente a la mitad, como en 11, pues obviamente son 6 en un lado y 5 en el otro, pero vaya, obviamente que sí queden 6 y 5 y no que vaya a quedar 4 y 7, ¿no? Ok, entonces ya ahí lo pasamos, ok, y ya quedó asegurado ahí mi trabajo, ok. Ahora vamos a meter una café. Tres blancas, una, dos, tres blancas, una amarilla, tres blancas y una café. Una, dos, tres blancas y otra café. Ok. Igual ya saben, del lado de las blancas. Como cada Shakira tiene distintos grosores, va a pasar esto, como ahorita, ¿no? Que parece que tiene menos. Bueno, así es. Ok, tengan paciencia, no pasa nada. Nada más y fíjense, como siempre les digo, que sean Shakiras redondas, que no sean de las cuadriculadas. Y las que son cuadriculadas, pues pónganlas, si van a hacer un trabajo, que sean todas iguales. Ok, ahora vamos a meter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cafés igual, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y cuántas les dije? 9, ¿verdad? Ver, rectifiquemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí, 9. Papas. Ya saben, lo pasamos por detrás. Ok, este es un trabajo que lleva volumen. Entonces tenemos una arriba y una abajo, no es plano. Ok, estamos haciéndolo con volumen. Y eso le aumenta, pues obviamente, dificultad. Ok, ya saben, lo apretamos. Y pasamos nuestra alma, por favor, por el centro. Ganeshi. Ay, nuestra modelo ya está queriendo capturarlo todo. Okay. ¡Oye! ¡Soy! Ahora vamos a meter, por favor, una café. Dos blancas. Una, dos blancas. Sí. Dos cafés. Una, dos cafés. Dos blancas y una café. Ok, una, dos blancas y una café. Ok, listo. La pasamos hasta el fondo. Ok, ya saben, del lado de las blancas, por favor. Con el bracito vacío, vamos a pasar por dentro de todas las chaquiras. Cuidando de no dejar ninguna por fuera. Ahora vamos, por favor, a meter 8 cafés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cafés. Lo pasamos por detrás con el bracito vacío. Pasamos por dentro de todas mis chaquiras. ¿Sí? Miren, la pila está aguantando a Dios, gracias. Es que ahorita también les hice otros videos. Vamos. Miren, ahorita se me hizo aquí como una especie de nudito. No pasa nada. Mira, lo volteas. Y ya. ¿Ok? No se desesperen ni se angustien. Ahí ya quedó. Entonces aquí son 3, 6, 8. Entonces nuestra alma tiene que pasar por 4 y 4. Entonces ya saben, el bracito de arriba hacia abajo y el de abajo hacia arriba. ¿Okay? Y apretamos bien para que pase por en medio de mis chaquiras. Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a poner 7 cafés. Como aquí ya se terminó la parte de los ojos, ya van a ser puras cafés, ¿ok? Entonces llevamos 4,
5, 6 y 7. Ya es toda la parte del cuerpo, entonces ya es puro, puro, puro café. Ok. 7 cafés. Y aquí ya no te tienes que preocupar por cuál es la que va de cuál lado, que van a ser igualitas, ¿ok? Ya saben, con el brazo vacío, pasamos por entre mis chaquiras. ¡Ah! Es que luego se agarra de lo que tenemos aquí. A ver, espérenme. Listo. ¡Ah! Ya. 7 igual, que es para la parte trasera, porfis. Porfis, porfis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ok. He hecho varios concursos. Me gustaría saber qué es lo que les gustaría, cómo les gustaría participar, qué regalos les gustaría recibir. Obviamente de cosas que hemos hecho aquí y que enseñamos aquí. Entonces, espero sus sugerencias. Me encantaría escucharles. Ok. Ya saben, con el bracito vacío pasamos por dentro. Ya tenemos nuestras dos. Entonces, ya vamos a pasar el alma por el medio. Ya saben, el bracito de arriba para abajo y el de abajo para arriba. Ok, bien apretadito. Ahora vamos a meter 9 chaquiras. Sí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve chaquiras. Las pasamos hasta el final. Le damos vuelta con el bracito vacío. Pasamos por dentro de todas las chaquiras. Y lo acomodamos. Ok. Ya sabemos que cuando metemos aumentos tenemos que acomodarle. Y otra vez vamos a meter 9 chaquiritas, por favor. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve, ¿ok? Perfecto. Ya saben, la pasamos hacia acá. Con el bracito vacío vamos a pasar por dentro de todas mis chaquiras. Y listo. Ya saben, volteamos el alma. El alma se tiene que acomodar en cada fila que hacemos, ¿ok? En cada fila. Por favor. Ok, listo. Ahora le vamos a meter 10 chaquiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chaquiras. Miren la que está atentísima, de verdad. Es que me quiere agarrar el alambre, no crean que por otra cosa. Y ahí tenemos a... ¡Ay, mi cartoffel! Bueno, ok, 10, ya saben, la pasamos hasta el final, la volteamos, con el brazo vacío, pasamos por entre todas las chaquiras, ok, listo. Y otras 10 del otro lado. Como vemos, esta parte ya se avanza muy rápido. Lo que son las patas, las alas y el pico se ensamblan, se hacen aparte y ya se ensamblan. Llevamos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No olvides ver las veces que te sea necesario este video para que precisamente vayas haciendo la cuenta de las chaquiras y vayamos trabajando juntas, ¿ok? Y no olvides, si te gusta esta figura que de verdad tanto y tanto me pidieron, no olvides darle like. Acuérdense que el like para nosotros los que hacemos video es como una palmadita en la espalda, es como un si me gustó, porfa, no dejen de hacerlo. ¿Ok? Bueno, ahora ya saben, vamos a voltear el alma en 5 y 5. Cinco y cinco, perfecto.
miren cómo ya va agarrando forma. Bueno, se las volteé para que lo vean. Ok. Bueno, ahora le vamos a meter 11 y 11. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Este quedaría precioso, como dije, para un collar divino, como un llavero, unos aretes espectaculares, un juego de aretes y de collar. Inclusive puedes hacer el búho de distintos colores, jugar un poco con las tonalidades de café, crema, negro, blanco. Hay unos búhos blancos que no sé si se llaman búhos. Se llaman los que son blancos, blancos, que parecen de nieve. ¿Se llaman búhos? Qué buena pregunta. Parecen búhos y son animales nocturnos, pero ¿son búhos? Bueno, ya ustedes me dirán. Ok, entonces otras 11 también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ok, listo. Lo pasamos por detrás. Sí, eran 11, ¿verdad? 3, 6, 9, 10, 11. Sí. Ok. Es que ya ven, por estar de platicadora, se me va la hebra. Pero pues le volvemos a contar y listo, ¿ok? Traten de ser muy específicas en la contada, porque esto, igual que en el punto de cruz, si te equivocas contando, sí puede tener repercusiones de que se vea medio fellito, ¿ok? Ya lo apretamos. Ya saben, tira, en cada pasada, la vuelta de su alma, por favor. Ahora va a ser de 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y quedamos que será de 12. Okay. También ya vamos a hacerles los de delfines, que también me han pedido de muchos animales acuáticos. Digo, ya les hicimos de pulpos y de caballito de mar, pero me han pedido de delfín y también les voy a hacer uno de ballenas. Ok. 12 igual para atrás. Y ya casi acabamos con el cuerpo, ¿eh? 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Si se me llevara a acabar la pila antes de que termine el cuerpo, les digo que después de este de 12, está una de 13, otra de 12 otra vez, 11 y 10, ¿ok? Para que se me acaba la pila. No tenga, ya puedo avanzarle en eso mientras lo pongo a cargar y ya les enseño a hacer lo demás, ¿ok? Entonces, después de este de 12, si acaso se me acaba la pila, sigue una de 13, después otra de 12, otra de 11 y otra de 10, ¿ok? Bueno, pero veamos qué tal nos aguanta la pila. 3, 6. Ok. Ahí va el alma. Una de 13. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12 y 13. Listo. La pasamos con nuestro vasito vacío. Entramos por acá. La pasamos por todas, 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 todas. ¿Cuál es tu animal favorito? Tengo una amiga que su animal favorito es el búho, precisamente. ¿Cuál es el tuyo? A mí me encantan los gatos. ¿El tuyo cuál es? Platícame.
Otras 13, ya sabemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 2 más 13. 13, ¿ok? Sí, mi animal favorito. Bueno, me encantan los gatos, tengo gatos, como bien saben. Y, pero colecciono ranitas. Ya también se los había comentado. Entonces, bueno. En 13. Listo. Ya casi, casi, casi acabamos con el cuerpo. Esto ya casi se terminó de cocinar. Ok, listo. Tres, seis, siete, ok. Y pasamos el alma. La que sigue es de 12. Acuérdense, la que le sigue es de 11. Y la última con la que acabaríamos el cuerpo, ok, es de 10, ok, porque creo que ahora sí ya se me va a acabar la pila. Entonces, terminamos el cuerpo. Yo pongo a cargar mi batería de mi cámara. Y las veo. Entonces quedamos que esta fue la de 13. Le sigue otras dos de 12, otras dos de 11 y otra de 10. Otras dos, obviamente, porque la del frente y la de atrás, ¿ok? Bueno, ahorita las veo. Bye.